Una tarea la economía en avanza. La profecía maquiladora sigue siendo el la concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de Aquiles. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo @solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hoy vamos a platicar un tema muy interesante sobre la importancia de la educación, sobre la importancia de la... sobre la importancia de la educación. Y para este tema tenemos al ingeniero Abraham Esquivel, que es el coordinador de proyectos de innovación en el Instituto Tesla. Buenas tardes, ingeniero. Muchas gracias por haber permitido estar aquí con esta hora aquí en el espacio de UTEC para platicar de un tema muy importante que es la educación continua desde niños, jóvenes y adultos. Muchas gracias y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Un placer. Gracias por la invitación. Un verdadero honor. Y claro que sí, vamos a platicar un poquito sobre esta parte de mantenernos preparándonos, ¿verdad? Y en este caso, no solo a nivel profesional, sino también a nivel de oficios, de artes, de todo esto que de alguna manera se ha ido perdiendo y que también está haciendo falta para poder continuar, sobre todo ahorita después de la pandemia con esto, con nuestras economías, ¿verdad? Volver a restablecer la economía. Sí, ahorita con lo de la pandemia, pues todo lo que es educación continua o cursos de capacitación en cualquier ámbito, pues está parado, ¿verdad? O se están haciendo así en forma virtual, como estamos ahorita, que no es lo mismo la educación así, ¿verdad? Pero, pues ya se está empezando a retomar otra vez los cursos de capacitación. Nosotros en UTEC, pues formamos un grupo, yo soy parte del grupo de la empresa de CAPEC Club de Robótica y pues estamos sufriendo ahorita la falta de capacitación a los niños, ¿no? Precisamente ahorita vamos a platicar de un programa que estamos teniendo, pero pues para empezar con el tema, como habíamos comentado, es de educación continua. Ingeniero, ¿para usted qué es la educación continua? Bueno, para mí la educación continua en términos generales es esta parte donde independientemente de que te preparas yendo a una escuela de forma formal, ya sea la secundaria, la preparatoria, luego tomas la universidad, haces especialidades, maestrías, doctorados. La educación continua es esta parte donde te preparas en temas muy en específico, donde estás, por ejemplo, si eres ingeniero en sistemas computacionales y te quieres preparar para hacer instalaciones de redes, bueno, tomas un taller en específico de instalaciones de redes, o si quieres especializarte en manejo de servidores, pues bueno, trabajas en esa parte. Y esta, para mí en general, esta es la educación continua. Pero no es la educación continua que vengo a platicarles yo hoy. El proyecto que se abrió dentro del Instituto Tesla, que además les platico rápidamente, el Instituto Tesla pertenece al Grupo Tesla. El Grupo Tesla tiene ya cuatro de sus productos aquí en Ciudad Juárez, llegó en el 2016 a Ciudad Juárez. Cuenta con una preparatoria de alto rendimiento, que es el proyecto principal. De ahí se deriva un centro de idiomas que está certificado y es certificador en TOEFL.
está certificado y premiado por la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México, y además cuenta, se cuenta también con un proyecto dentro que es para asesorías para jóvenes desde, bueno, desde hecho niños, desde sexto de primaria hasta primero o segundo semestre de universidad, en las áreas de matemáticas, física, química, informática, biología. Y este cuarto proyecto, que es del que vamos a platicar, se acaba de abrir ahora apenas en enero, y es la educación continua, pero desde los oficios, desde las artes, desde los pasatiempos, esta parte donde se aprende carpintería, electricidad, plomería, refrigeración básica, también corte y confección, tejido, vaya, toda esta serie de oportunidades que primero, y la mayoría de la gente, porque de hecho es nuestro objetivo, la mayoría de la gente va a ir como buscando tener una educación continua en pasatiempos, pero mucha gente termina conectando lo que comienza como un pasatiempo, termina conectándolo para en ocasiones generar dinero de ahí. Y eso es algo que es fantástico, ¿verdad? Porque hay personas de la tercera edad, por ejemplo, ahorita ya abrimos nosotros un taller de carpintería, que fue el primero con el que estamos funcionando, y el nombre del taller es justo así, taller de carpintería para aficionados, porque no buscamos hacer carpinteros, ¿verdad? No es esta carrera técnica que tiene el CECATI o ese tipo de escuelas especializadas en sacar técnicos, en sacar profesionistas en áreas como la electricidad, ese tipo de cosas. Nuestro enfoque es más esta parte de personas que quieren o que buscan de alguna manera desarrollar un pasatiempo, en particular, hablando del pasatiempo de la carpintería, pero de repente surgen de ahí mismo las ideas, personas ya de la tercera edad, jubiladas o personas sin empleo, que de repente dicen, pues es que estudié tal o cual licenciatura, ingeniería, y ahorita estoy sin empleo y no se me ha ocurrido que de aquí puedo generar economía, llevar dinero a mi casa, y entonces se nos hace padrísimo poder apoyar desde esa parte de la educación. Entonces, en sí, ¿qué pretende el Instituto Tesla con este nuevo proyecto? Pretendemos primero que nada el llevar educación en áreas lamentablemente no tan explotadas ahorita, porque la realidad es que estamos necesitando muchos oficios. El otro día justamente leía un artículo de que en Estados Unidos se está fomentando mucho precisamente el oficio de la carpintería, porque se están perdiendo carpinteros, que a final de cuentas precisamente es toda esta gente que llega de inmigrante a los Estados Unidos y termina trabajando en la carpintería de construcción, ¿verdad? En particular, pero es importante no olvidar que independientemente de que hoy día se habla que las carreras del futuro todas tienen que ver con algo relacionado con la digitalización, con la virtualización, pues la realidad es que todas esas personas van a necesitar un electricista, van a necesitar un fontanero, van a necesitar un carpintero, van a necesitar a todas estas personas que hacen que los edificios continúen en pie, que las ciudades funcionen de alguna manera en términos de la acción. Y esa es la búsqueda que tiene Tesla, llevar a personas, no solo personas mayores, sino personas en general, desde jóvenes. Ahorita el taller de carpintería tiene chavos desde 17 años y la persona mayor que está en nuestro taller ahorita tiene 65 años y es una mujer. Y entonces, y esa es otra cosa, esto está abierto para hombres y para mujeres, y eso pretendemos realmente acercar inicialmente desde la percepción de un pasatiempo, educación, aprendizaje, pero al final nos damos cuenta que terminamos yendo más allá porque las personas terminan ocupándose en ese tipo de cosas. Todo comienza en casa, ¿verdad? A veces, precisamente ahora que hacíamos la segmentación de nuestro taller en Facebook, Facebook nos arrojó resultados que están muy interesantes, porque la mayoría, en inicio el curso, este primer curso se dirigía a hombres. Digo, no excluimos a las mujeres, pero pues la idea, la primer conceptualización, sin buscar ofender, es esta parte de que pues está dirigido a hombres porque es la carpintería. Y resulta que Facebook nos arrojó que la mayoría
de las personas que vieron nuestro taller, que vieron nuestros anuncios y que interactuaron con el anuncio, eran mujeres entre 35 y 45 años. Lo curioso es que en el curso hay más hombres que mujeres. Entonces yo dije, ¿cómo funcionó? Lo que pasa es que terminaron las mujeres enviando a los hombres a los cursos precisamente para que pudieran entender y poder hacer cosas, actividades en casa que pudieran ayudar, vaya, a organizar a este tipo de cosas. Ahora, el curso de carpintería solo es uno de tantos, ¿verdad? Ahorita ya estamos planeando un curso de electricidad, un curso de refrigeración. Se está acercando un grupo de psicólogas que van a dar un taller sobre tanatología. Vamos a tener a una persona que va a dar un curso de cocinado, para cocinar y decorar galletas. Otra persona que va a enseñar tejido. Y otra persona que va a enseñar corte y confección. Entonces, va a ser tan variado y evidentemente vuelvo a lo mismo. Se va a ver tanto desde la perspectiva de que fuera un pasatiempo, que hay mucha gente buscando esas opciones, pero también muchos de ellos terminan por profesionalizarlo y al final de cuentas dedicarse a eso. Ok. Y ahí, ¿en dónde? Ahorita al final va, pero pues ahorita de una vez, ¿en dónde se pueden informar para entrar a esos cursos en el internet? De inicio, para que tengan la información así muy fresca, hay una página de Facebook que se llama Educación Continua del Instituto Tesla de Ciudad Juárez. En esa página prácticamente publica y abre las inscripciones a cada uno de los talleres. Los talleres tienen cupos limitados, no solo por el asunto de la pandemia, sino porque son talleres donde está muy personalizado. Si se fijan en todos los temas. Ingeniero, vamos a un corte. Por supuesto. Vamos a un corte, ahorita regresamos. Nos quedamos aquí con los amigos que están conectados en Facebook y regresamos ahorita. Nos esperamos aquí en Solo Negocios Radio. Mientras está el corte, pues puede estar redundando en lo que platicó ahorita, puede estar diciendo en dónde nos podemos contactar con ustedes para que se inscriban, para que se informen sobre los talleres. Sí, ahorita vuelvo a retomar lo de la página de Facebook y luego el número telefónico. Voy a hablar de la ubicación de la escuela, del instituto como tal, y que físicamente ahí se dan los talleres, que ahorita se busca que todos los talleres sean de forma presencial, evidentemente con las medidas sanitarias correspondientes, desde sana distancia y todos los detalles que se requieren. Y esos son los datos que voy a pasar a continuación. No sé si entonces, desde una vez le digo, pues ahí nos podría incluir a nosotros para dar los cursos de robótica para niños. Si quieres, ahorita lo comento así como, y pues hago la invitación al club de robótica y luego ya puedes comentar algo de lo que vamos a hacer ahí. Muy bien. Y ahorita, ¿ya empezaron a inscribir a gente o todavía? Sí, el curso de carpintería de los sábados ya tiene 2 sábados de los 6 que son. Tiene un cupo de 14 personas y este domingo comenzamos uno ya con 16 personas. Realmente tuvieron mucho éxito y está muy padre. La verdad es que ya tenemos ahí algunas fotos que subimos a la página y el ambiente está muy padre. La gente la verdad es que disfruta mucho de la experiencia. Ok. ¿Y el máximo de personas es? Varía según el taller por el tipo de atención y también varía por el espacio. En el caso del curso de carpintería se da a espacio libre debajo del domo de la escuela. Entonces, de alguna manera hay más oportunidad de que las personas estén más espaciadas. Pero, por ejemplo, en un salón, pues normalmente van a ser cursos de 10 personas, 8 personas, entre 8 y 10 personas cuando máximo. Ok. Bien. Sí, pues me imagino los que estén cerrados deben ser muy poquitos participantes, ¿verdad? Sí, así es. Ok. Bueno. Vamos a esperar a que nos den la señal. Nos den la señal y ahorita continuamos con la entrevista. Le voy a hacer, cuando le haga así, es que falta un minuto para que
nos vayamos a corte y no alargarnos, ¿sí? Excelente. Bueno, entramos al aire otra vez y muchas gracias. Buenas tardes a todos otra vez. Estamos en el espacio de UTEC del programa de Solo Negocios Radio. Estamos platicando con el ingeniero Abraham Esquivel sobre educación continua, que es muy interesante aquí pues seguir capacitándonos después de, ya sea que estudiaron una carrera, no sé, preparatoria, universidad, una maestría, estar especializándonos, o pues para un hobby, o para emprender un negocio de, no sé, carpintería, mantenimiento, etcétera, ¿no? Entonces, estamos platicando aquí con nuestro amigo Abraham, y pues ya estuvimos viendo en dónde los pueden contactar al Instituto Tesla, que él pertenece al Instituto Tesla, y nos está platicando de los nuevos proyectos que traen en el instituto. Y ahora queremos saber, ¿verdad? Ya así en concreto, ¿qué talleres se ofrecen o esperan ofrecer en el instituto? Bueno, ahorita, como comentaba antes de la pausa, el que ya está corriendo es el de carpintería, se está ofreciendo los sábados. Ahorita ya vamos son 6 sesiones de 5 horas cada sesión, son 30 horas en total. Ahorita ya vamos, este próximo sábado es el tercer sábado, y el domingo se está ofreciendo de 9 de la mañana a 2 de la tarde, va a ser nuestro primer domingo de 6 domingos. Una vez que terminen estos dos talleres, las siguientes fechas que se van a abrir son para el primer fin de semana de abril, es cuando vamos a volver a abrir los talleres. Ahí se va a publicar en la página de Facebook que les platicaba, en Educación Continua del Instituto Tesla de Ciudad Juárez. Y también se pueden comunicar al teléfono de la institución, que es el 656-233-3430. Y de esa forma pueden contactarnos. Entre los otros talleres que están por ofrecerse, que vamos a abrir a partir de marzo, en marzo y abril vamos a irlos espaciando, son el taller de electricidad básica, electricidad residencial básica, instalar una nueva toma eléctrica, una iluminaria, etcétera, cosas muy básicas. También vamos a tener un taller de fontanería, vamos a tener un taller de para cocinar, hornear, ese es el término correcto, hornear y decorar galletas. Vamos a tener un curso de tejido con aguja. También vamos a tener un taller de corte y confección. Esos son los talleres que tenemos ya en puerta comprometidos, donde ya estamos trabajando con los instructores. De hecho, estamos abiertos. Si alguien tiene alguna propuesta, estamos abiertos para integrar esos talleres. Realmente no solo estamos ofreciendo los talleres en términos de captar público, sino también de captar instructores. Si usted no tiene dónde dar su taller y anda buscando un espacio, pues el Instituto Tesla está abierto, que por cierto, hacemos la invitación al Club de Robótica para que sea parte de estos proyectos, ya que los espacios del Instituto Tesla pues se prestan para este tipo de talleres, y los salones perfectamente pueden tener entre 8 y 10 personas con las debidas medidas sanitarias que puedan apoyar de alguna forma a los emprendedores que no tienen un espacio donde poder ir impartiendo toda esta parte de la educación. Esos son los talleres que están por abrirse y que se van a publicar en la página de Facebook, y ahí mismo se hace el proceso para las inscripciones, donde se establece primero una cantidad, todavía no tenemos los precios, pero se establece una cantidad para reservar su lugar, porque como decía, son cupo limitado de 8 a 10 personas, con eso reserva su lugar. En el caso de carpintería, por ejemplo, que el costo era de 2,200 pesos, se reservaba con 500 pesos, y el día que inicia el curso se liquida el resto del taller. Va a ser lo mismo para el resto de los talleres. Esa es la modalidad que vamos a tener. No sé si esté aclarado el tema. Pues muchas gracias. Se me hace que sí le vamos a tomar la palabra para ir ahí a impartir los cursos de robótica, ya que ahorita los espacios en donde dábamos los cursos, pues sí están cerrados, ya que pues eran colegios, y en los colegios pues ahorita entre menos niños tengan, es mejor para ellos, ¿verdad? De que no quieren pues sí,
que no se vayan a contagiar los niños, entonces, y menos si son externos, ¿verdad? Si no, es lo que teníamos nosotros, que dábamos cursos a los niños del colegio y externos, entonces, si son externos, pues ya se pierde un poquito más el control. Entonces, pues muchas gracias y sí le voy a tomar la palabra por ahí. Ahorita iniciamos un curso de robótica para niños por medio del gobierno del estado. Ese es virtual, pero pues queremos hacerlo presencial porque muchos papás y mamás nos están pidiendo que sea presencial porque ya están cansados de que los niños estén frente a una computadora y quieren distraerlos, ¿verdad? Esperemos de que ahora ya si cambia el semáforo a verde o un poquito menos de restricción, ya empezarlos a abrir en otras locaciones, pero sí les vamos a tomar la palabra ahí en el instituto. Por supuesto, claro que son bienvenidos. Como le decía, la idea es que podamos apoyar a emprendedores, que podamos apoyar esta parte de la educación, pues dándole uso a nuestro edificio. Es un edificio que tiene, vuelvo a reiterar, suficientes espacios donde se pueden adaptar pequeños grupos que cumplan con todas las medidas sanitarias y que nos permita poder ofrecer esta serie de talleres de educación continua. Por las mañanas, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, están los alumnos de la preparatoria que están yendo ahorita en modalidad híbrida, pero los espacios que estamos abriendo para estos talleres no solo son los fines de semana, porque hay personas que nos preguntan que si solo se van a ofrecer sábados o domingos, y no, también van a estar, la idea es que abramos talleres también por las tardes, de lunes a viernes, después de las 3 de la tarde, y evidentemente sábados y domingos. Esa es la expectativa que tenemos para poder ofrecer todos estos talleres. Sí, ok. Además de los cursos de educación continua, ingeniero, ¿no me podría platicar al respecto del Instituto Tesla? ¿Cuándo nació? ¿Cuántos alumnos tienen? ¿Inicio de inscripción para el siguiente semestre? ¿Algo que me pueda platicar? Por supuesto, claro que sí. Nuestro instituto el proyecto llegó a Ciudad Juárez en el 2016. Nuestra preparatoria está enfocada específicamente en un perfil de chicos que nosotros llamamos de alto rendimiento. Para poder obtener una ficha, el chico tiene que traer 8.5 de promedio en los 3 años de secundaria. Una vez que obtiene su ficha, que ya estamos entregando fichas, siempre iniciamos con un año de anticipación la entrega de fichas. Comenzamos desde octubre del año pasado. El examen va a ser este próximo 14 de mayo. Estamos ahorita entregando fichas. Damos pláticas informativas los sábados a las 11 de la mañana, tanto de manera virtual como de manera presencial, donde los papás pueden ir a conocer el proyecto. Es una plática de alrededor de 40 minutos, donde en esa plática les establecemos o les decimos cómo funcionamos, cuáles son nuestras expectativas, pero también todo lo que les podemos ofrecer. La idea o el concepto de Tesla es que no olvidemos que la preparatoria, como su nombre lo dice, prepa, nos prepara para ir a la universidad, y nuestro objetivo es preparar a nuestros chicos para que puedan ir a la universidad que ellos deseen, y lo decimos así abiertamente, en cualquier lugar del mundo. Ahorita actualmente tenemos chicos estudiando en Estados Unidos, en Canadá, en muy buenas universidades en el país, en las universidades locales, evidentemente. El semestre pasado tuvimos 2 chicos que buscaron una opción y se quedaron entre los últimos 2,500 candidatos para entrar al MIT en Estados Unidos, al Tecnológico de Massachusetts. Y este año tenemos 7 chicos buscando un lugar en la Universidad de Toronto. Actualmente el instituto cuenta con una, le llamamos carta de recomendación por parte de la Universidad de Toronto. El Instituto Tesla tiene derecho a tener un alumno que nosotros definimos, evidentemente con ciertas características, para poder optar a tener una de las mejores becas para estudiantes extranjeros que ofrece la Universidad de Toronto. Nosotros tenemos la oportunidad de tener un candidato directo del Instituto Tesla, y pues eso le abre mucho las puertas a los chicos, de los chicos que al final deciden quedarse en la ciudad, porque no solo estamos preparando chicos para que se vayan fuera
ya sea a nivel nacional o en el extranjero. Los chicos que toman la decisión de quedarse a nivel local como punto de referencia, los chicos que deciden entrar a la UACJ, que es la universidad aquí local, ellos han logrado entrar en las dos, o quedar, como dicen aquí, en las dos carreras a las que buscan estudiar dentro de la universidad. Muchos de ellos estudian las dos carreras al mismo tiempo por los mismos hábitos y las mismas técnicas de estudio que llevan por los 3 años de preparatoria que pasan con nosotros, y todos quedan por arriba del 10, normalmente la universidad pública, en una numeración del 1 hasta la X cantidad, casi todos nuestros chicos están por arriba del número 10, y eso les permite pues no batallar, ¿verdad?, a la hora de buscar un lugar en la universidad. Ok. Pues ingeniero, vamos al siguiente corte. El siguiente corte comercial, y los esperamos ahorita, no se vayan, todavía estamos aquí con el ingeniero Abraham para seguir platicando sobre el Instituto Tesla, que la verdad, ahí tengo yo a mi hijo, y aunque estén así en línea, o ahorita ya está híbrido, la verdad sí estamos muy, muy contentos de haber elegido la opción del instituto. Entonces seguimos ahorita, vamos a un corte y ahorita regresamos. Bueno, no, pues está suave que ya estén optando por la educación continua, porque pues está parado todo aquí en Ciudad Juárez. Le iba a comentar. Mucho de la forma de salir, yo por ejemplo, yo en lo personal, digo, fuera de que soy maestro y de que estoy trabajando ahí en Tesla, pues la carpintería me está dando toda la parte de apoyo pues económico, sin contar que pues evidentemente lo disfruto mucho, ¿verdad? Pero es esta parte donde pues ya en la maquiladora ya no tuve oportunidad, o sea, estuve muchos años como ingeniero de sistemas en la maquiladora, salí como gerente de sistemas de la maquiladora, y ya fue muy complicado volver a conseguir trabajo en la maquiladora. Pues empezaron a pasar las crisis y luego pasó esta situación de la pandemia y se complicó todo. Y la realidad es que no soy ni la única persona que se le ha complicado. Entonces muchas personas, el taller en el Instituto Tesla como tal, pues apenas comenzó ahora, pero en el Hub pues lo di 3 años. Y de los alumnos que he tenido en el Hub, al menos hay 3 carpinterías que nacieron de tomar el taller ahí. Entonces... Ajá. Pues bueno, es esta parte donde las personas fueron encontrando un camino, ¿va? Y yo digo, así como toman mi taller, pues toman de muchos talleres, les gusta estar estudiando y a lo mejor de ahí les pega algo. Vuelvo a lo mismo, mucha gente dice, pues es que lo bueno es la digitalización y esta parte de aprender community manager y aprender este tipo de cosas. Pues sí, pero hay gente que no le gusta. Sí, pues que la verdad, pues no nomás para... Entramos al aire otra vez. Buenas tardes, una vez más, los saludamos en Solo Negocios Radio, en el espacio de UTEC, y estamos platicando con el ingeniero Abraham sobre la educación continua y sobre el Instituto Tesla que él representa, que él es el coordinador del área de innovación de ahí del instituto, que la verdad es un buen instituto. Y ahorita ya innovando, como es el área de proyectos de innovación, ingeniero, innovando en lo que es educación continua y sobre nuevos talleres en el instituto. ¿Qué van a aprender, ingeniero, en el taller de carpintería? El taller de carpintería en particular está, cuando las personas preguntan por un temario, yo siempre les comento que no es una escuelita, y con una escuelita no me refiero a que es esta parte donde si no voy hoy o si llego 5 minutos tarde, me perdí de algo del maestro. El diseño del taller está muy interesante porque cuando lo diseñé, dije, ok, a final de cuentas, cualquier proyecto hecho de madera o un derivado de madera, porque no solo son proyectos hechos de madera, puede estar hecho de madera en términos que nosotros le llamamos sólido, como puede ser pino. Lo que más se consigue aquí en Ciudad Juárez es el maple, el encino, el nogal, que serán de las maderas finas o domésticas. Pero también puede ser hecho de todo lo que viene, que tiene que ver con melamina,
formaica, enchapado, enchapa en encino, chapa de, que es normalmente la última capita que nada más sea de ese material. Entonces se puede hacer de muchísimos, de madera o de un derivado de la madera. Y cualquier producto que se haga lleva 5 etapas desde nuestra perspectiva. La primera, pues, es el evidente diseño, donde se dibuja, se traza, se mide. Lo padre del taller es que a final de cuentas vas a crear un mueble, un organizador, un librero, lo que vayas a hacer, que va a caber justo en el espacio que tienes ahí, en tu casa, en tu departamento, en tu patio, en tu oficina. Vas a fabricar el mueble que queda exacto, ¿verdad? Eso es algo que genera mucha satisfacción. Entonces, comenzamos primero por el diseño, por entender y saber cómo se mide, cómo se generan los espacios, entender el espesor de la madera para que sea parte del mismo diseño, que a veces no se toman. Cuando las personas comienzan a diseñar, pues trazan una línea, ¿verdad? Y suponen que esa línea es así de delgada y la realidad es, pues, es el espacio del espesor del material, ¿verdad? Y a veces entender eso a algunas personas se les complica, entonces se les explica detalladamente cómo funciona todo el proceso del diseño. Una vez que se pasa por la etapa número 1, que es el diseño, nos vamos a la preparación. La preparación es realizar el corte o cortar o dimensionar todas las piezas que el diseño dice que debemos de tener. O sea, es esta parte de cortar. Si vamos a hacer un librero, pues cortar los laterales, cortar todos los travesaños, la parte de atrás de qué la vamos a hacer, todos estos detalles. Cortas todas las piezas que el diseño dice que debes de tener en la parte de preparación. Y no solo se cortan, se tienen que cepillar, se lijan, se dejan dimensionadas a lo que necesitamos. Dimensionado quiere decir del tamaño que se requieren, basado en el diseño. Eso fue la etapa número 2. En la etapa número 3 viene el ensamble. Ahora hay que unir todas esas piezas. Ahí se les enseña los tipos de ensambles que existen, desde utilizar clavos, tornillos, hasta utilizar simplemente puro resistol, cómo hacer un buen sistema de prensado para que tenga la resistencia a la que va a ser obligada esa unión. Es decir, no es lo mismo que hagamos un mueblecito donde al final de cuentas vamos a poner un florero, vamos a poner cosas de adorno, o donde vamos a poner la enciclopedia o todos nuestros libros que generan cierto peso, cómo va a resistir esa unión, ese peso, ese esfuerzo. Entonces, diferentes sistemas de ensamblado se ven y se aplican en ese proceso para unir y tener nuestra pieza completa o nuestro producto completo, que fue lo que diseñamos en un inicio. De ahí pasamos a la etapa número 4. La etapa número 4 yo le llamo de acabado. Normalmente las personas cuando hablan de acabado creen que el mueble ya quedó listo, ¿verdad? Y en nuestro caso no es, apenas es la etapa número 4. La etapa de acabado es esta parte donde lijas, donde los pequeños detalles que pudieron surgir son resanados, todos se detalla el mueble. Si querías que el borde se estuviera medio redondeado, que tuviera ciertos detalles, algún pequeño detalle con una cinturón de madera más delgada, se detalla el mueble de todo a todo para que quede aún virgen la madera o aún virgen el producto, quede listo para la etapa número 5, que es el tratamiento. El tratamiento para mí, para nosotros, es qué le vas a aplicar, dónde va a quedar ese mueble. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de las bancas. Podemos hacer una banquita que va a estar ahí justo en el recibidor de nuestra casa, y esa banquita puede estar, el tratamiento que le damos es un barniz a lo mejor de nitrocelulosa, un barniz delgado, un barniz que haga que se vea muy natural la madera, porque pues va a estar adentro de la casa, no va a tener no va a sufrir de los cambios de clima de la intemperie. Pero esa misma banquita, a lo mejor la quiero poner en el porche, la quiero poner en el patio, y ni siquiera debajo de una sombra, la puedo poner en el jardín, donde está la humedad de cuando riego el jardín, y entonces ya tenemos que cubrirla o protegerla o tratarla con barniz marino o un barniz más espeso en general, que nos va a permitir cubrir el material, casi como plastificar la banca, cubrirla de los rayos UV, que es lo que más lastima la madera, que es cuando la madera a veces se pone amarillenta o el tratamiento se pone amarillento. Y una vez que tienes terminadas esas 5 etapas, pues tienes el producto que andabas buscando. Eso es lo que se enseña en el,
en el taller de carpintería, independientemente de que el producto vaya a ser un organizador ahí para un lado de la mesita, de un lado de nuestra cama, donde queda nuestro reloj, nuestra cartera, nuestras cosas personales, hasta algo tan pequeño como eso, hasta ser literalmente un mueble de baño, una cocineta, un comedor, una barra, bancos. La gente en mi taller, aunque esta es la primera vez que el taller lo damos dentro de Educación Continua del Instituto Tesla, yo tengo experiencia ya de 3 años y medio atrás dando mi taller en otra institución, y ahí se han creado proyectos que la gente invierte 400, 500 pesos y aprende el proceso completo para la creación de su producto, como he tenido personas que han invertido 40, 50 mil pesos para fabricarse un comedor, ¿verdad? Ahora, es muy importante entender que el taller dura 30 horas. No significa que todos van a terminar todo en 30 horas, y yo se los dejo muy claro desde el principio, ¿verdad? Entender que la carpintería no es difícil, la carpintería es laboriosa. Es decir, entre más piezas requiere el producto que vas a crear, pues lógico que te va a llevar más tiempo ir creando todas y cada una de las piezas para crear tu producto final. Y entender eso te da o te permite saber si crees que vas a acabar en los 30 horas, evidentemente con un análisis que yo personalmente le hago a cada uno de los alumnos, o hay personas que optan y dicen, ¿sabes qué, Abraham? No hay ningún problema. Yo lo que hago es que voy a tomar varios talleres seguidos donde voy a ir haciendo este proyecto tan grande como el que yo traigo. He tenido personas que toman mi taller 3 veces seguidas, 4 veces seguidas. Ahorita tengo a una persona que tiene su récord. Tiene 9 talleres seguidos yendo conmigo. Entonces, pero ha fabricado prácticamente todos los muebles de su departamento. Entonces, de alguna manera, las personas van encontrando, y él mismo dice, mi terapia, el taller de carpintería de los fines de semana, es mi terapia. Y cuando yo lo he cuestionado sobre por qué no se compra su herramienta o sus cosas en su casa, dice, mi departamento no es muy grande. Y al final de cuentas dice, no hay, pago el taller y puedo usar todas las herramientas que tiene el taller y puedo utilizar un espacio donde trabajar y solo llevarme mi producto final y acomodarlo en el lugar donde yo lo necesito, ahí en mi departamento. Eso le iba a preguntar y es muy importante. Para que las personas que nos están escuchando ahorita, pues no piensen que van a llevar todas las herramientas, ¿verdad? Que su serrucho, que su sierra X, todas esas herramientas, ustedes se las proporcionan ahí en el taller, ¿verdad? Sí, ahí está listo todo el espacio, con todas las herramientas, con montadas en muebles especiales y específicos, para tener primero que nada y lo más importante, la seguridad de cada una de las personas. Yo siempre que inicio un taller, les hago saber a todos, les digo, yo no espero que todos ustedes se quieran, pero sí espero que sean como una familia, espero que se cuiden unos a otros. Hasta ahorita, de todas las personas que han ido a mis talleres de carpintería, no he tenido ni un solo incidente y mucho menos un accidente. Y todas las herramientas que están ahí cortan, ¿verdad? Entonces es entender que este proceso inicia precisamente con la seguridad. La primera sesión de 5 horas, ya sea si toman el taller de los sábados o el del domingo los domingos, es teórica, completamente teórica, y se habla de estas 5 etapas, se les muestra todas las herramientas, se les dice cómo funcionan, cuál es la forma correcta de pararse frente a la herramienta, la forma correcta de utilizarla para no ir a tener una lesión en el futuro, todo este tipo de cosas, pero también se habla muchísimo de la seguridad, de cuidar, por ejemplo, las personas que usan el cabello largo, pues de que lo traigan recogido, que la ropa no puede estar holgada, que no puede traer aretes, que no puede traer nada en las manos, todo este tipo de detalles se analizan y se ven, y sí, al final, pues ellos tienen disponibles todas las herramientas. Cuando digo todas, es todo tipo de herramientas que puedan utilizarse en una carpintería, desde las de corte, para ensamble, para acabado, para pintar, para todo, ahí está. Ok. Ingeniero, aparte, ellos tienen que llevar el material, y aparte, ¿qué costo tiene? Bueno, el curso, de alguna manera, en términos financieros, está dividido en 3 partes.
Primero, pues evidentemente cubrir el costo del curso. El costo del curso, cuando yo le digo a las personas, le digo, mira, la visión que debes de tener de lo que pagas del curso, que en este caso cuesta 2,200 pesos, es, con tus 2,200 pesos pagaste 30 horas, ponerlo en estos términos, rentaste 30 horas un espacio donde trabajar, rentaste 30 horas la herramienta para trabajar, y rentaste 30 horas a un especialista que de forma personalizada va a estarte guiando para poder aprender la carpintería y llevarte con tu proyecto. Eso fue lo que pagaste con tus 2,200 pesos. Así que aprovéchalos al máximo, ¿verdad? Aprovecha al instructor, a las herramientas y el espacio. Además, las personas deben de comprar su propio material. Esto es precisamente por lo que platicaba. Porque como cada quien compra, cubre su proyecto. He tenido personas que hacen un proyecto donde aprenden todo el proceso por 400 pesos, como he tenido personas que se han gastado los 40 mil que les platicaba ahorita. Es decir, tú decides qué tanto quieres gastar, tú decides qué proyecto quieres hacer, yo te voy a guiar a través de ese camino. Okay. Por otro lado, hay una tercera etapa, no sé si lo veamos ahorita después del... Sí, lo vemos después ahorita del corte, que este es el último corte, ya es el último segmento. Ahorita seguimos platicando, pues ya más a detalle, y que les dé los costos, la ubicación, en dónde los pueden encontrar, redes sociales, página web, etcétera, para que los contacten, ya sea para los cursos de educación continua o para que los muchachos de preparatoria inicien ahí en la preparatoria, ¿no? Entonces, vamos a un corte y ahorita volvemos. Ingeniero, ¿no me escuchó? Se quedó como congelado. Sí, 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 se quedó congelado. Se congeló la cámara. Ajá, sí, sí. Para nuestros amigos de Facebook, ¿me puede decir en dónde los pueden sí, encontrar? Una cosa muy importante, a lo mejor hay jóvenes que están en una preparatoria, quieren ir a otra, si los pueden aceptar, no los pueden aceptar, sí, todo eso los claro pueden, sí, nos puede platicar. Claro que sí. Aquí por medio de Facebook, y ahorita ya sí, Ok, perfecto. Ah, perdón. Sí, las redes sociales son el Centro de Educación Continua, es Educación Continua del Instituto Tesla, perdón, de Ciudad Juárez. También está mi página de Facebook que se llama Carpentry Abraham. Y luego está también el Instituto Tesla de Ciudad Juárez, ese es para la preparatoria. Y también hay una página que se llama CIIT, que es el Centro de Idiomas del Instituto Tesla. Esas son las cuatro páginas que de alguna manera los pueden guiar a la educación continua, a los cursos de inglés. También vamos a ofrecer ya cursos de francés y de alemán. Ahorita, de hecho, ya están las inscripciones para el curso de francés en el Centro de Idiomas del Instituto. Y, y pues bueno, también mi página personal, que pueden saber un poquito más de mi trabajo y de mi currículum en Carpentry Abraham. Vamos, entramos al aire una vez más, el último corte ya para terminar. Pues, ingeniero, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Dónde se pueden inscribir? ¿Dónde más información sobre el Instituto Tesla y la educación continua que nos están ofreciendo a todos nuestros radioescuchas? Bueno, para el Instituto Tesla, como la preparatoria, pueden buscarnos como Instituto Tesla de Ciudad Juárez en nuestras redes sociales. Pueden llamar también al 656-233-3430. Estamos sobre la calle Profesor Aguirre Laredo, 5810, en la colonia Partido Iglesias. Ahí entre las calles Valentín Fuentes y del Jaral. La calle esa del Jaral es donde se encuentra un gimnasio llamado San Ángel. Estamos prácticamente allá a 50 metros, pero ya sobre la Aguirre Laredo. Y también el Centro de Idiomas ahorita está ofreciendo cursos de inglés con preparación TOEFL. Salen certificados en el TOEFL, si es algo importante para poder continuar con sus estudios
universitarios. En el caso, tenemos niños desde 12 años hasta personas adultas, personas que también ya trabajan para la industria maquiladora o en algún otro rubro. Ese es el centro de idiomas. También pueden encontrar la página de Facebook del CIIT, Centro de Idiomas del Instituto Tesla. También pueden encontrar la educación continua, que es la educación continua del Instituto Tesla de Ciudad Juárez, en Facebook. Mi página personal es la de Carpentry Abraham. Esas son las cuatro redes sociales, cuatro páginas de Facebook que nos pueden encontrar, que pueden encontrar información. Actualmente en el Centro de Idiomas estamos abriendo, ahorita están las inscripciones para el curso de francés. Ya están en funcionando los cursos de inglés. Los cursos de inglés duran 9 semanas, es decir, ahorita vamos como en la semana número 3 o 4. Acabándose este nivel, vuelven a abrirse niveles, se les hace un examen de nivelación y ya ustedes entran al nivel que les corresponde desde el análisis de al ser centro certificado TOEFL. Esas son las formas en que nos pueden encontrar. En el caso de los chicos de preparatoria, que ahorita lo platicábamos, en el caso de chicos de preparatoria, si vienen de otra preparatoria y quieren entrar, por ejemplo, en segundo, porque ahorita las fichas estamos sacándolas para entrar a primero, pero también en ocasiones hay chicos que quieren entrar a tercero y que vienen es precisamente para entrar en este próximo verano. Lo único que se les pide es que no traigan materias reprobadas de la otra institución de la que vienen, traigan un promedio mínimo de 8.5 comprobable, para poder sacar una ficha y realizar el examen para ingresar, en este caso, a tercero. Algunas personas preguntan que si también tendríamos quinto, porque abrimos los semestres nones y luego después los semestres pares. Por ejemplo, ahorita estamos en segundo, tenemos segundo, cuarto y sexto. En el verano se va a abrir primero, tercero y quinto. Pero ya en quinto y en sexto, nuestra institución no acepta ya alumnos, ya no acepta personas de nuevo ingreso, por así decirlo, a quinto o a sexto. Así que las únicas opciones que hay son en primero, evidentemente desde el principio, en segundo, en tercero y en cuarto. Y para este próximo verano tendríamos abierto algunos espacios para tercero y los espacios que se están abriendo para admitir a chicos de primero, de a primer semestre, que van a egresar apenas de la secundaria. Ok. Los cursos de inglés, ingeniero, una pregunta. ¿Los cursos de inglés son presenciales totalmente? Sí, los estuvimos dando de forma virtual. Ahorita, en este momento, bajo las condiciones del semáforo, estamos de forma presencial. Pero sí, definitivamente estamos regidos en esos talleres en particular y en la preparatoria con respecto a lo que nos diga el gobierno del estado. Y en este momento, pues, estamos presenciales. Si ellos deciden, de hecho, que nos fuéramos, por ejemplo, a rojo, automáticamente, la gran ventaja con nosotros es que nos convertimos en virtuales en un instante. Tenemos esa capacidad de poder interactuar con nuestros talleres y con nuestra preparatoria, con los cursos de inglés, de francés y con todo lo que tiene que ver con la preparatoria. Nos convertimos en virtuales y en presenciales en inmediato y nos adaptamos y no perdemos el ritmo. Quiero aclarar ese punto ya antes de cerrar esta entrevista. Muchos papás de repente se acercan y dicen, es que ya ve, y es una frase muy común, es que ya ve que ahora con la pandemia no han ido mucho a clases o no han avanzado como se avanza en presencial. Y nosotros les podemos decir, nosotros no conocemos esa frase en los términos que la mayoría de la gente lo dice, porque nosotros no nos hemos detenido ni siquiera un centímetro. Es decir, nuestro ritmo se ha mantenido desde que comenzó la pandemia y hasta el momento. Sin importar si fueron presenciales o virtuales, los chicos han tenido todas las horas clases desde el principio de la pandemia hasta este momento. No ha habido un retroceso en ningún aspecto más que en el emocional, que evidentemente es algo que pues muchos sufrimos al estar en casa, y a uno nos ha afectado más y a otros menos, pero pues es algo en lo que también dentro del instituto se trabaja a través de los procesos de inteligencia emocional que se dan dentro de orientación vocacional, que se da a los 6 semestres, dentro de la clase de arte, que se trabaja también mucho. Muchos chicos no son buenos para expresarse, por ejemplo, hablando,
y a través del arte buscan ese desahogo de las emociones. Y por otro lado, nosotros no damos educación física, damos yoga. Y eso ha ayudado muchísimo a los chicos, increíblemente, porque aprenden a meditar, aprenden a hacer yoga. Es importante que sepan que el yoga que se da en el Instituto Tesla, nosotros somos un centro certificado por la Federación Mexicana de Yoga Deportivo. Es decir, nuestro yoga no tiene nada que ver con algo religioso. Nuestra meditación tampoco tiene que ver con algo religioso. Es enseñarlos a respirar, a manejar de alguna manera frustraciones, a manejar ansiedades. Todo esto a través de la meditación y de los ejercicios físicos del yoga deportivo. Y lo reitero, ¿verdad? Estamos afiliados a la Federación Mexicana de Yoga Deportivo, que a su vez está afiliado a la CONADE, que es el centro, que es el rector del deporte en nuestro país. Ok. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero, por haber aceptado la entrevista. Le dije ayer por la tarde, y muchas gracias por aceptarla. De lo que cabe, o lo que es CAPEC, también pues es educación continua, pero para niños y adolescentes. CAPEC, nos pueden encontrar en Facebook como CAPEC, al principio K y al final la K, CAPEC, Club de Robótica. Ahí con nuestros cursos, nosotros damos cursos de educación de robótica a niños, es educación para niños y adolescentes, en el sistema basado en Lego. Como les comentaba ahorita, estamos teniendo un curso nos contrató el gobierno del estado. Son 20 niños los que estamos ahorita capacitando en robótica, y es virtual, pero es una manera muy divertida de, aunque sea virtual, es una manera muy divertida porque programan, diseñan y simulan el robot como si lo tuvieran de forma física. Ahí no hay en que nada más es un robot o dos robots para 8 niños, 10 niños. Ahí cada niño tiene su robot en el área en su computadora, ¿verdad? Y ahí ellos pueden programar y pueden echar a andar el robot de manera simulada en el software de Virtual Robotics Toolkit. Es por medio de Lego, como les comentaba, y el programa es Maestro. Dura 3 meses el curso, y una de las cosas muy interesantes y muy benéficas es que el gobierno del estado está patrocinando el curso. Quiere decir que no tiene ningún costo para los niños. Son 4 horas a la semana, martes y jueves. Ahorita ya iniciamos el 15 de febrero, iniciamos el curso. Va a haber 4 cursos. El próximo empieza a finales de abril, ya que el curso dura 3 meses. Sí, 3 meses, 4 horas por semana. Y se les da una constancia de participación en el curso. Y una de las cosas muy interesantes es que se puede competir de manera simulada con, ahorita hay niños de Chihuahua, Jiménez, Ojinaga, Aldama, de aquí de Juárez, que están tomando el curso, y entre ellos pueden competir pues ya virtualmente, ¿verdad? E inclusive vamos a hacer una competencia con niños de Panamá, de México, puede ser de Singapur, de Indonesia. Hay varios niños ya inscritos en estos programas a nivel mundial, y la idea es competir con esos niños, ¿verdad? Yo sé que 3 meses son muy pocos, pero pues podemos competir con niños también de otros países que estén iniciando con este programa. Entonces, nos pueden seguir, como les comentaba, en CAPEC, Club de Robótica, para que estén atentos a nuestras redes sociales e inscriban a sus niños de forma gratuita. Son 20 niños por curso, es limitado, es lo que nos contrata el gobierno del estado, pero son cuatro sesiones o 4 cursos a través de todo el año. Cada 3 meses vamos a estar abiertos a recibir a nuevos niños, y
totalmente gratis. Nada más, el único requisito o los únicos requisitos son tener internet, tener una computadora con ciertos requisitos que les mandamos, que todas las computadoras lo tienen. Y uno de los más importantes requisitos es que se comprometan. Así como decía el ingeniero, ¿verdad? De que se aproveche al 100%, que se aproveche al 100% el curso, y más si es gratuito, lo paga el gobierno del estado, no tiene costo para los niños, para la ciudadanía, y pues los esperamos ahí en CAPEC. No nomás esos cursos damos cursos, esperemos ya ponernos de acuerdo aquí con el ingeniero para empezar a dar el curso ahí en el instituto, para que ya sea de forma presencial y ya estar viendo a los niños, que la verdad es una satisfacción muy suave, que me imagino que usted cuando está con los participantes en el curso de carpintería, cuando ya ven realizado su proyecto, pues es una satisfacción pues enorme, ¿verdad? Tanto para el niño como para uno. Yo no soy el que doy los cursos, ¿verdad? Pero yo también me emociono de ver a un niño que hace, que camine, no sé, el robot con la programación que hace, su ¿cómo se dice? Pues su satisfacción de que hizo algo él, es enorme y pues queda en el recuerdo de uno con cada uno de los niños que tiene en sus cursos. Entonces, pues los esperamos ya sea en el Instituto Tesla o con nosotros en los cursos gratis, y estar pendientes ahí en el instituto para que no empecemos a dar cursos ahí en el instituto. Pues nos despedimos del programa, ingeniero. No sé si alguna otra pregunta, algunas palabras. No, pues quiera... gracias. Ahí los esperamos para que vivan y disfruten de la experiencia. Bueno, gracias, ingeniero. Estamos en contacto. Ahí lo contactamos mediante por WhatsApp, por el Messenger o por llamada. Muchas gracias. Claro, será un placer. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos, nos radioescuchas. Nos esperamos el siguiente jueves con otro tema muy interesante en Solo Negocios Radio. Muchas gracias y nos vemos para la próxima. Ya no sé. ¿Ya quedó? ¿Ya me puedo retirar? ¿O? Sí, ya, ingeniero, ya. Muchas gracias por la entrevista. Por supuesto. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Bye.